Son exactamente las 8 de la noche con 5 minutos de hoy, martes 4 de junio del 2024. Soy Cristian Rojas y esto es Hora 20 aquí en Turbo Mix TV, canal 19, en la señal abierta en toda la provincia de Cajamarca, nítidamente, y en toda nuestra región, el país y el mundo. Llegamos a través de las redes sociales, también a través de las distintas empresas de cables. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Tenemos para esta noche muchísima información que contarles, mucho que contarles, así que no se despegue de nuestro programa, no toque su control remoto y quédese hasta el final. Muy bien, quería comenzar brevemente comentando esta situación generada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por responsabilidad de Corpac, aunque ellos quieran zafar de toda responsabilidad. Y es que Corpac es una de las pocas empresas públicas que todavía quedan y que ojalá no sea por mucho tiempo, ojalá que algún gobierno tenga eso que ponen las gallinas para desaparecer a esta empresa y entregársela a un privado. Privatizarla sería muchísimo mejor. Tendríamos aeropuertos en mejor estado, tendríamos una pista de aterrizaje con luces de respaldo para una eventualidad como la que ocurrió el pasado domingo y mantuvo fuera de servicio a la pista de aterrizaje del Jorge Chávez por más de 10 horas. Hoy se ha revelado, por ejemplo, que el Jorge Chávez, que Corpac, tiene camiones con luminarias para poder enfrentar un evento como el que se produjo. Pero, ¿qué creen? Tampoco estaban disponibles. O sea, no tienen luces de respaldo. Los camiones que sí tienen tampoco estaban disponibles. Nunca le dieron mantenimiento al cableado con el argumento de que es cableado subterráneo. Ah, como es cableado subterráneo, entonces funcionan como las plantas, ¿no?, que hacen fotosíntesis, entonces no se le puede dar mantenimiento. Fíjense ustedes, esa es la explicación de Corpac. Hoy se ha revelado más detalles de la responsabilidad de Corpac, por ejemplo, de por qué no funciona la nueva pista de aterrizaje, por qué la nueva torre de control, a pesar de que ya cumple con los requisitos, no se pone en funcionamiento. Bueno, lo que pasa es que los controladores, que son responsabilidad de Corpac, no han recibido la capacitación para mudarse a la nueva torre, para operar la nueva torre de control. Entonces, claro, ningún controlador se va a querer arriesgar a operar equipos que no conoce. Entonces, simplemente han dejado que este evento ocurra afectando a miles de pasajeros que o vienen a nuestro país o que simplemente están de paso, que solamente hacen escala. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Se imaginan hacer escala en Lima para ir a otro país y encontrarse con esto y aterrizar en un lugar completamente desconocido, en una situación completamente fuera de control, en donde te encuentras con más personas dentro de aviones que entran en desesperación, que comienzan a sufrir ataques de pánico, ¿no?, a romper en llanto? O sea, inocentes pagan por la irresponsabilidad, por la incapacidad de una empresa. Además, hoy se ha revelado cómo, por ejemplo, en el caso de Jaén, invirtieron 4 millones de soles en supuestas reparaciones. Se abrió por 8 días el aeropuerto de Jaén y se volvió a cerrar porque el trabajo realizado fue un desastre. No se hizo bien. Y así está el aeropuerto de Yurimaguas, el aeropuerto de Juanjuy, entre otros aeropuertos que están a cargo de la desastrosa Corpac, que están prácticamente abandonados.
abandonados. ¿Y qué dice Korpak? ¿Qué es un evento fortuito? No, señores, un evento fortuito podría ser, no sé, pues, un terremoto que inhabilite los sistemas, un huracán que corte en general todo el servicio de energía, no sé, qué sé yo, pues, ¿no? Que se tumbe los postes, que se abra la tierra, que salga lava de dentro de la tierra. Eso podría ser un evento fortuito. Pero en el caso en donde ellos pueden controlar estas eventualidades, no se puede hablar de temas fortuitos, porque o tienes uno, dos o tres respaldos para poder evitar el daño a terceros. Pero como se trata de Korpak, todo puede pasar. Es más, en un arranque de conchudez extrema que debería ser expuesto para los récord Guinness, el presidente, ¿no?, de Korpak ha dicho, bueno, que ellos no pueden garantizar que esto no puede, que no vuelva a ocurrir, ¿no? Cuando le preguntan, ¿y esto podría? Sí, no, no lo podemos garantizar. Y el otro, Reyes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, dice, bueno, pues no, estamos haciendo lo posible. No, hay que felicitar a los trabajadores de Corpa que están haciendo el trabajo. No, están haciendo lo que debieron hacer antes de que ocurra esto. Pero claro, se trata de un gobierno que tiene la incapacidad como eslogan. No debería ser. ¿Cuál es el eslogan, se acuerdan, chicos, de este gobierno de la señora Boluarte para el pueblo o algo así, ¿no? Incapacidad debería ser, rampante incapacidad. O la incapacidad por delante, ¿no? Hacemos gala de nuestra incapacidad. Eso debería ser el eslogan del gobierno de la señora Dina Boluarte, que aparece de vez en cuando, que se niega a hablar con los medios de comunicación, que inaugura una torre de control que no está completamente equipada, que le ponen equipos obsoletos para poder aparentar nada más para la foto y luego se queda inoperativa. Ese es el gobierno que tenemos ahora en nuestro país. Por eso, en este gobierno cualquier cosa puede pasar, ¿no? No hay ministros, los ministros son felpudos, los ministros simplemente están ahí como guaripoleras para poder sostener, ¿no?, un poquito más el gobierno de su jefa, de la señora Dina Boluarte. O sea, se agarran del carguito con uñas y dientes. Dicho esto, pasamos, señorita directora, a los temas locales y bueno, tenemos tema nacional, sí, tenemos tema nacional, señorita directora, y lo hacemos con Darwin Espinosa, uno de los niños de Acción Popular, por fin fue expulsado de esta bancada. Ojalá que Acción Popular, que tiene a buenos personajes, yo conozco a personas honestas, capaces, dedicadas, que tienen ganas de cambiarle el rostro a este partido, pero que lamentablemente se chocan con la alta dirigencia en donde se maneja todo, ¿no? Pero hay personas decentes todavía en Acción Popular. Y como en los otros partidos también creo que hay personas decentes, pero esas personas decentes son las que están, ¿no?, tras bambalinas, que no les permiten tener más protagonismo. Porque para tener protagonismo, para estar en la vida política activa en nuestro país, tienes que ser un Penn Davis, pues, ¿no? Tienes que ser un lacra, tienes que ser un cuasi delincuente, ¿no? Eso es uno de los principales requisitos para estar activo en la vida política en nuestro país, como este señor Darwin Espinosa, que aprovechándose de su cargo, aprovechándose de su posición, utilizaba los recursos del Estado para promover su propio movimiento político regional, o sea, sacándole la vuelta a su propio partido que lo llevó a ocupar un espacio en el Congreso de la República. Díganme ustedes si eso no es deslealtad, díganme ustedes si eso no es de un político mañoso, de un político que en realidad no sirve pues ni para trapeador del baño. Así, no puedes confiar en una persona que le saca la vuelta, ¿no?, al partido que lo llevó. Miren ustedes, y utilizando los recursos del Estado, o sea, robándole a usted y robándole a todos los peruanos, porque nosotros somos los testudos que pagamos, ¿no?, los sueldos y los caprichos de estos mequetrefes que están
en el Congreso de la República diciendo representarnos. Entonces, hoy, martes 4, la expulsión del congresista Darwin Espinosa del partido de La Lampa en una decisión que confirma en segunda y última instancia la postura tomada semanas atrás. Días antes, el legislador se mostró confiado y dijo no importarle lo que decida Acción Popular, al dar por sentado que el sentido del fallo sería en su contra. A pesar de ello, asegura que mantendrá su integrante, se mantendrá como integrante de la bancada. ¿Cómo podría estar en la bancada si ya no es parte de? ¿No? Pero ahí están, o sea, no le importaba. ¿Qué le va a importar si ya llegó? ¿Qué le va a importar si ya tiene una curul? ¿Qué le va a importar si ya vive a costa de los impuestos de todos los peruanos? Es increíble. Bueno, pues, allá con las personas que eligen a este tipo de sujetos. Muy bien. Cerramos así nuestros temas nacionales y vamos con la siguiente nota. Este sujeto fue detenido, sobre imágenes, señorita directora, este sujeto fue detenido por la Policía Nacional cuando intentó asaltar con arma en mano a un mototaxista. Bueno, la cuestión es esta. Este sujeto estuvo haciendo una suerte de tour criminal, ¿no? Salió a cometer sus fechorías, asaltó a dos taxistas y luego a este mototaxista, que tuvo la fortuna de cuando estaba siendo llevado hacia el distrito de los Baños del Inca por el delincuente, ¿ah?, se encontró con unas patrullas de serenazgo y pidió auxilio. Los serenos y la policía capturaron a este delincuente de nombre José Fernandini Pérez Alba, de 28 años. Tenía en su poder un arma de fuego, una pistola. Ahí está, la pistola abastecida con dos caserinas. En total tenía 11 municiones. Había disparado una vez y tenía otra munición que estaba percutada, pero que no había detonado. Todo un suertudo el mototaxista que fue atacado por este sujeto. Porque, repito, al pasar por el grifo, el amigo divisó la patrulla de serenazgo y es ahí cuando él pide auxilio. Tenemos la nota completa, señorita directora, veamos. Serenazgo captura a sujeto por robo con arma de fuego. El hecho ocurrió al promediar las 5 de esta madrugada a la altura del grifo El Amigo. En este lugar se encontraban las unidades de serenazgo cuando de pronto llegó de forma intempestiva una mototaxi, cuyo conductor al ver las patrullas pidió auxilio, pero de la parte posterior bajó un pasajero con un arma de fuego y disparó al aire. Tras el disparo, el sujeto intentó darse a la fuga, corriendo por el jirón San Luis, pero fue intervenido por personal de patrullaje integrado. En su poder se encontró una pistola calibre 9 milímetros, una caserina abastecida con 5 municiones y un casquillo atorado en la recámara. Asimismo, en su bolsillo posterior, lado izquierdo, se encontró otra caserina con 5 municiones. El casquillo. ¿Sabes qué? Ahí en donde ha disparado debe caerse el otro casquillo. Según contó el conductor de la mototaxi, minutos antes de este ataque, recogió al sujeto en el jirón Juan 23, cuadra 1. Este le solicitó una carrera, pero al momento de subir a la unidad vehicular, le apuntó con un arma de fuego en la cabeza. Afortunadamente, al pasar por el grifo, vio a las unidades de serenazgo y optó por pedir auxilio. El detenido fue trasladado a la comisaría central para continuar con las investigaciones. Bueno, están ahí todos los elementos para que el fiscal no lo suelte, ¿no?
Ojalá que no caiga en las manos de algún fiscal que no tiene ganas de trabajar, ¿ah? Que prefiere mandarlo a su casita. Bueno, ahí está el arma de fuego, el disparo, el ataque, la denuncia, en fin, todo. Todos los elementos para que puedan encarcelar a este peligroso sujeto. Vamos a repetir su nombre: José Fernandini Pérez Alba. Bueno, yo sabía que Fernandini es apellido, pero en este caso, este delincuente, ¿no?, lo tiene como nombre. Repito, José Fernandini Pérez Alba, 28 años. Se le encontró además 368 soles. Según el parte policial, vamos a ver la siguiente nota. Según el parte policial, después de haber asaltado un servicio, perdón, una combi, ¿no?, asaltó una combi bajo amenazas con el arma de fuego. A la combi le quitó 350 soles, ¿no? 350 soles es lo que le arrebató al conductor de la combi. Ahí tenemos la nota, ya más tarde, ¿no?, de día, continuaron con las diligencias. Veamos. Siguiendo la política de comando, el día de hoy se recibió una llamada telefónica de un ciudadano que un vehículo de servicio público estaba siendo asaltado. Entonces, la central 105 comenzó a movilizar las unidades móviles que se encontraban de patrullaje en esos momentos y buscando la captura de este sujeto que supuestamente estaba asaltando el vehículo, pudimos percatarnos pues de que se bajó de una combi que estaba asaltando y tomó una moto Torito, dándose a la fuga con dirección a Baños del Inca. También ha asaltado al conductor de esta moto Torito la cantidad de 350 nuevos soles, ¿no? Entonces el conductor ya acerca al grifo El Amigo, que queda por la vía Evitamiento Sur, cuadra 3. Al ver una móvil del patrullaje integrado, se desvió hasta ese lugar donde pidió apoyo, indicando que este sujeto lo estaba asaltando. Y al ver el efectivo policial, efectivamente había un sujeto en dicho vehículo, optó por seguirlo, donde este sujeto de nombre José Fernandini Pérez Alba hizo un disparo con esta arma de fuego, donde quedó el cartucho percutido, el casquillo acá trabado, ¿no?, donde arrojó el arma, siendo perseguido por el efectivo policial. Al tomar resistencia, han sido los dos caídos al piso. El efectivo policial ha sido agredido, el uniforme policial también ha roto su uniforme policial, presenta lesiones, ¿no? Y la persona esta ha sido capturada y conducida a la comisaría central para las investigaciones correspondientes. Este sujeto ha cometido el delito contra el patrimonio, asalto y robo por arma de fuego, tenencia ilegal por arma de fuego, resistencia y violencia a la autoridad y tentativa de homicidio, ¿no? Por esos testigos ya se está haciendo las actas correspondientes para poner a disposición del Departamento de Investigación Criminal y seguir con las investigaciones correspondientes. Al encontrar el arma que ha arrojado este sujeto y darse a la fuga, y posteriormente capturado por el efectivo policial del patrullaje integrado, conjuntamente con personal de Serenazgo, en el bolsillo se le ha encontrado, hacer la revisión en el efectivo, se le ha encontrado una caserina más, se le ha encontrado un celular, esta billetera con la cantidad de 368 soles y sencillo, ¿no? Aparte, una cadena dorada con un dije de un crucifijo. ¿Dónde se va a continuar con las investigaciones, coronel? Bueno, en primera instancia está conducido acá a la comisaría central, donde el personal interviniente viene realizando las actas respectivas para poner a disposición del Departamento de Investigación Criminal, donde con todos los actuados y las especies correspondientes para que se haga la investigación más detallada en el Departamento de Investigación Criminal. Por otro lado de la información, coronel, tenemos conocimiento de que se vienen realizando operativos policiales denominados Amanecer Seguro. 8:25, 8:25, bueno. Repito una vez más, todos los elementos están allí, ¿no? Lo tienen a la mano la policía y el Ministerio Público. El solo hecho de portar un arma que no tiene licencia ya son 4 años de cárcel. Súmenle a eso el ataque al conductor de la combi, el ataque al mototaxista,
el ataque también a la gente de la policía al momento de la detención. Entonces, por favor, señores del Ministerio Público, por favorcito, no lo dejen en libertad, no lo dejen en libertad. Mándenlo al penal, que ahí recapacite, si es que tiene esa capacidad, ¿no?, de analizarse, y que pase unos años y capaz regresa ya como una persona nueva. Es joven todavía, ¿no?, 28 años. Ya quisiera tener 28 años, ¿qué no haría, no? ¿Qué cosas más haría? En fin, pero ya no se puede, ya no se puede. En fin, entonces, ojalá que pueda, ¿no?, el Ministerio Público investigar adecuadamente y mandar preso a este delincuente. Muy bien, ha tenido suerte el mototaxista, tuvo mucha suerte de pasar por allí y encontrarse con una patrulla, ¿ya ven? Cuando hay patrullaje, cuando se está moviendo la policía, puede evitar este tipo de actos criminales. Pueden hacerlo. Pero si se paran en algún sitio a dormir, a rascarse, ahí no sirven para nada. Muy bien. Continuamos y de este tema vamos a algo similar, porque las broncas continúan en la avenida Hoyos Rubio. Testigos, bueno, han grabado una vez más como dos sujetos en pantalla completa, señorita directora, como dos sujetos se lían a golpes en plena vía pública, ahí a la vista y paciencia de transeúntes, de sus amigos, de sus colegas, de sus colleras de borrachera, ¿no? Y ahí están al mismo estilo del cachascán, ¿no?, de las luchas, sin camisa. Ah, se tiran al suelo, se golpean, ahí hay uno que parece hacerla de referee, ¿no?, de una suerte de árbitro, ¿no?, que no permite los escupitajos ni las mordidas, ¿no?, ni que se pinchen con las pestañas. Y miren ustedes todos ahí como si nada, mirando lo que ocurre. A ver quién gana, cómo van las apuestas, será, ¿no? Esa será la conversación de las personas que están ahí mirando, ¿no? A ver, ¿cómo van las apuestas? ¿A cuál gallo le vas? Dirán, ¿no? ¿Cuál es tu gallo? ¿Cuál es tu gallo? ¿El de pantalón azul o el de pantalón negro? Ah, al pantalón blanco, ¿no? No veo bien ahí. Ah, yo le voy 10 lucas, dicen ahí, ¿no? Entonces comienza la pelea y se agarran ahí, ¿no?, a darse duro en el suelo. Y esta gente es la que sale de estas discotecas, de las discotecas que funcionan en la avenida Hoyos Rubio, ¿no?, que tienen licencia, y como ya tienen licencia, su licencia es para todo. Licencias para abrir temprano y cerrar al siguiente día, para vender cualquier cosa que vuelva locos a los clientes, para permitir que ingresen menores de edad, para permitir que sus clientes salgan y causen destrozos a los vecinos sin que nadie diga absolutamente nada. Llamada telefónica antes de la pausa comercial. Hola, buenas noches. Hola, Cristian, buenas noches. Te habla un morador de la avenida Hoyos Rubio, justo donde se suscita la pelea ahorita que estoy mirando la imagen. Tenemos una caseta de seguridad ciudadana, en la cual creo que no sirve para nada, porque está a 5 pasos de la caseta de seguridad ciudadana de Hoyos Rubio, ¿no? Nosotros llamamos como vecinos, tenemos nuestros hijos que salimos a darles una vuelta, ahorita con esto no podemos salir. ¿Cuántas veces hemos hablado con el señor subprefecto de Cajamarca para que trate de tomar también cartas en el asunto, de tratar de enviar efectivo, no sé, de seguridad, para que puedan erradicar toda esta lacra que han venido a invadir acá a la avenida? Tenemos esas discotecas de mala muerte, empezando desde Barrabí, el Aquí, lo que era antes el Cactus, ahora esta discoteca de mala muerte que se llama Química, que ahora su letrero ya lo han tapado con bolsas negras para que no vean qué discoteca es, pero que admiten menores de edad ahí.
¿no? O sea, es lamentable ver a menores de edad de 12, 13 años haciendo esto, este tipo de espectáculo, y sobre todo molestando a los moradores de aquí de Hoyo Rubio. Así es, así es. Así es. Muchas gracias, gracias. Y justo era lo que iba a comentar. Hay un marco, ¿no? Hay una, ¿qué se puede decir? Una estación del Serenazgo, y me parece que de donde están agarrándose a golpes, o más arribita o más abajito, o justo enfrente. No logro divisarlo muy bien, pero no está lejos, no está lejos de donde ocurre esto. Alguien me escribe, pero bueno, se están peleando entre ellos. Pues sí, se están peleando, se están masacrando ahí. Luego terminan muertos o terminan sin un ojo, como otro muchacho al que le dieron con una hebilla en la cara, ¿no? Que la verdad, la última vez que hablé con alguien que lo conocía, estaba a punto de perder la vista. O sea, imagínense ustedes, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde está el sentido? O sea, te vas a divertirte y regresas, ¿qué? Molido a golpes o regresas sin un ojo. Eso es diversión. ¿Qué concepto de diversión tiene la gente? Que no entiendo. ¿No? Yo no entiendo. En fin, vamos a continuar con este tema. Puedes seguir llamándonos tras la pausa comercial. De la noche con 37 minutos, 8 con 37, estamos de regreso. Esto es Hora 20, aquí en Turbo Mix TV, Canal 19, en la señal abierta. Si tiene alguna opinión, algún comentario al respecto de lo que pasa en la avenida Hoyos Rubio con las discotecas, si usted es un vecino y nos tiene algo que contar, con confianza, 3408-11, 3629-11. Hace dos semanas, si ustedes recuerdan, hice una entrevista al gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Le comentaba la situación que ocurre en las discotecas, con este caso del dueño de una pollería al que le destrozaron todo el mobiliario, la gente que salía de esta química, precisamente, que mencionó nuestro vecino que nos llamó, ¿no? Que ahora le han tapado el logo, el letrero. Es un cuchitril, ¿eh? Es un cuchitril ese lugar, pero atienden ahora, yo lo he visto, he sido testigo, porque los vecinos me han llamado para ver. Y tienen ahí una puertita que la abren cuando tocan, me parece que tienen ahí una contraseña, tocan la puerta, ingresan y, entre comillas, funcionan a puerta cerrada. Pero al ser un negocio que cuenta con, se supone, una licencia, no existe eso de yo trabajo puertas cerradas y aquí nadie tiene derecho a entrar. No, es un lugar público. Ahora, si ellos cierran su puerta, más bien están yendo en contra de todos los, digamos, elementos que le permiten tener un permiso para poder funcionar. Pero muchas de estas discotecas, al saber que están operando prácticamente en la clandestinidad, optan por actuar de esta forma. Pero repito, lo hacen a vista y paciencia de todos. La vez pasada que conversé con el gerente de Seguridad Ciudadana, señaló que van a ellos trabajar para poder fiscalizar. Pero claro, Seguridad Ciudadana es parte de. Para que ellos puedan intervenir, tiene que haber un plan. Tienen que la gerencia, en este caso de comercialización, desarrollo económico, que tiene licencias, comercialización, ¿qué más tiene? Fiscalización, en fin, un montón de áreas, son las áreas operativas, no son las áreas que tienen que, de donde tiene que emanar la orden para el proceso de fiscalización. Serenazgo ya brinda el apoyo, ellos no son los que van y solicitan los permisos y ven en qué condiciones están trabajando, entonces necesitan trabajar de manera articulada. Pero cuando uno conversa con el gerente de Seguridad Ciudadana, él asegura que sí van a hacer su trabajo, que van a fiscalizar, pero por el otro lado no vemos que haya eso, ¿no? En fin, son muchas cosas que están dejando pasar en esta gestión, ¿eh? Y eso, señores, a la larga les va a pasar la factura. Créanme, les va a pasar la factura. Están haciendo muy mal. Están haciendo algunas cosas por ahí, perfecto. Hoy he visto que junto con ALAC,
de Newmont han firmado para que construyan más pozos tubulares. Bueno, agua es lo que le hace falta a Cajamarca. Eso es un buen anuncio, ¿no? Es un buen convenio. Si tienes ahí como vecino a una entidad que administra los recursos de la minera Newmont y que todavía tiene plata y que te quiere construir los pozos, pues dale, ¿no? Permítele que te construyan los pozos. ¿Ah? Ahí está facilito. No hay más que hacer, solamente firmar por acá y firmar por allá, porque los que ponen la plata, ponen la empresa, los técnicos, es la minera. Entonces aprovechen, señores. No, ni siquiera tienen que mover mucho papeleo ustedes. No tienen que hacer mucha gestión ni nada por el estilo, porque ya la empresa privada lo tiene casi todo listo. Esto ya viene hace un buen tiempo gestionándose, ¿no? Entonces ahora firmen y que construyan los pozos. Permitan que se construyan los pozos. Está bien que se hagan los pozos para que haya más agua en Cajamarca. Pero a la par, trabajen en el ordenamiento de nuestra ciudad, que eso también es necesario. Eso también es seguridad ciudadana. Tener nuestras calles seguras, ¿ah?, en donde puedas transitar sin el peligro de que te aplaste una combi, eso también es seguridad ciudadana. Eso es lo que tienen que hacer. Pero no veo nada en eso. Tener calles que estén para el disfrute de todos y no de unos cuantos, eso también es seguridad ciudadana. Porque si no puedes caminar por una vereda y tienes que bajarte a la pista, a competir con los carros y arriesgarte a que te atropellen, eso también es inseguridad ciudadana. Y eso parece que no están viendo todo el panorama, ¿no? Bacán que hayan firmado hoy día con la Newmont. A la Newmont sáquenle todo lo que pueda, ¿no? Mientras siga sacando nuestros recursos de Cajamarca, que Newmont se haga cargo, ¿no? Que Newmont dé su parte, que Newmont construya, que Newmont, si le pueden sacar veredas, pistas, que lo haga, ¿no? Ahí no hay nada más que decir y tampoco estar reventándole cohetes. ¡Ay, sí, gracias! Fururú por acá y fururú por allá, bracitos, besitos, sombreritos de regalo. No, es su chamba, ¿no? Cajamarca ya le ha dado tantísimos años de bienestar a sus accionistas, a los dueños, a los trabajadores que tienen posiciones económicas superior a la de cualquier cajamarquino. Entonces, si quieren hacer los pozos tubulares, que los hagan y que hagan más. Ya que antes no le han sacado nada, sáquenle ahora pues lo que queda, ¿no? A pesar de que ya no tienen mucho en su operación. Continuamos, señorita directora, 8:43. Vamos ahora con una noticia nacional. Nos dejamos los temas locales y vamos ahora a contarles que en Pucallpa un empresario, dueño de una cadena de veterinarias, que fue asaltado, le robaron joyas, persiguió a los ladrones y los terminó embistiendo, los atropelló. En pantalla completa para ver la imagen, señorita directora, es impactante. Pero bueno, ¿no? Esta es la reacción que vas a obtener como resultado de la inseguridad ciudadana en nuestro país. O sea, ya vas a tener a gente que se cansa y que dice, bueno, pues no voy a permitir que me sigan metiendo la mano. No voy a seguir permitiendo que se lleven lo que tanto me ha costado. Entonces este señor, al que lo asaltan, le roban, agarra su camioneta y comienza a perseguir a los ladrones hasta que los arrolla, ¿no? Los atropella y los deja tirados en el piso. Y como ven ustedes, el vehículo en el que se transportaban no les ayudó para huir. Tenían ahí una motocicleta destartalada que no tenía la velocidad suficiente para poder escapar de la camioneta que tenía este señor. Bueno, ¿no? ¿Qué podemos decir? Está bien, ¿no? Está bien, se está defendiendo, es su derecho. Y si no tienes en el país a la seguridad ciudadana que funcione, aquellos que te deben cuidar, que no funcionan, que no hacen su chamba, tarde o temprano va a ocurrir esto, ¿no? Gente que atropella, gente que se defiende.
de la delincuencia. Bueno, los ladrones fueron identificados como Tiago Alessandro Fernández Valera y Carlín García Andrade. Eran conocidos como los sanguinarios de Urubamba. ¿Ah? Cayeron los sanguinarios de Urubamba a manos de su víctima. Su víctima terminó aplastándolos, arrollándolos, ¿no? Ojalá que estos terminen en la cárcel. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, señorita directora. Datitos adicionales me alcanzan por interno. Lo que hoy se firmó, ya se firmó el 14 de noviembre del 2022. O sea, el convenio este que firmaron para los pozos tubulares hoy con la ALAC de la Newmont, ya se había firmado también. Claro, yo sí sé, sí he seguido la historia de los pozos tubulares. Los que nuestros televidentes que nos quieren, que siguen nuestros programas, habrán escuchado cuando me tocó hablar de los pozos tubulares. Y no es uno, pues son me parece que son más de una docena de pozos tubulares que se tiene planificado construir. Y es un proyecto que no es reciente. No es que hoy o hace un año dijeron, miren, en Cajamarca hay agua subterránea y vamos a aprovechar esta agua para poder dotar de agua a los vecinos que no tienen en la época de estiaje. No, este es un estudio que ya tiene muchísimos años tiene este estudio, que un ingeniero especialista en aguas subterráneas llegó invitado por la Universidad Nacional de Cajamarca y comenzaron a hacer unos estudios y determinaron que había agua subterránea que se podía aprovechar. Pero esto hace muchos años atrás. Con esos estudios es que ya la gestión anterior comenzó a trabajar la ubicación en donde se iban a construir los pozos tubulares, ¿no? Entonces buscaron como aliado a la Newmont y a LAC. Como ellos todavía tienen plata por ahí, me dijeron, bueno, pues articulemos nuestra chamba, nuestros esfuerzos y hagamos este trabajo, ¿no? Eso es lo que hoy se ha firmado. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más tenemos en la pauta, señorita directora? parece que me va a dar la gripe. Ya está asomando por aquí. Es que el clima está de verdad completamente loco, crazy. Muy bien, estábamos en Pucallpa, ¿no? Dejamos Pucallpa, chapamos el avión y nos vamos y nos quedamos en el Jorge Chávez y nos vamos hasta Chota. Bueno, no hay aeropuerto en Chota, entonces lo hacemos vía Chiclayo. En Chota se registraron estas imágenes del pasado lunes, o sea, de ayer, ¿no? Sí, de ayer. Esto ocurrió ayer. Estas dos o tres personas que ustedes van a ver que se agarran a golpes, miren ustedes. Esto es a las afueras de la morgue del Hospital José Soto Cadenillas de la provincia de Chota. Ahí vemos a un señor, ¿no?, de cabello largo, a un señor de rojo, que se lían a golpes ahí, se agarran a golpes. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia? Pero ahora les cuento, y esto sí, estoy seguro que como a mí les va a arrancar una sonrisa. Estos señores son los representantes de las funerarias, de algunas funerarias que operan en Chota, ¿no? Entonces llegaron y por vender sus cajoncitos, sus ataúdes, y por quitarse los clientes, entre comillas, porque el cliente en este caso es una persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, por esa bronca, por esa competencia, es que, imagínense ustedes, se han agarrado a golpe, a puño limpio. O sea, aquí ya la competencia ellos lo han llevado a otro nivel, ¿no? La competencia aquí es, no te quiero ver acá, no quiero que me quites el muertito, entonces te agarro a puñete limpio. Y ahí se ve, ¿no?, al joven
de cabello largo, pobrecito, lo sueñan, ¿no? Sí, lo terminan tirando al piso. Bravo. No, ahí, esta gente es brava. Es terrible, terrible esta gente. Se pelean por los muertitos ahí. ¿Ah? Se nota que... Ahí está, ese es el momento. Ahí llega, ¿no? Parece que él es el competidor que estaba ya ofreciendo. Eso es lo que nos han dicho, ¿no? Que había ofrecido el servicio un poquito más barato. Entonces, él le agrede este de rojo, que es el representante de otra funeraria, y ahí salta otro, y hay una niñita, miren ustedes, ahí en la esquina, que intenta protegerse. Su papá o su mamá, creo que la llama, la ingresan al interior de la morgue, mientras los otros se agarran a puñete limpio ahí. ¿Ah? Por vender los ataúdes. Increíble. Increíble los chotanos, ¿ah? Bravos. No respetan ni los muertos ahí. Yo que los familiares del muertito no le doy a ninguno de los dos ahí por pleitistas. Y me voy y busco otra funeraria. Con el respeto de los muertitos. En fin. Gracias, señorita directora. Muchas gracias. Ok, avanzamos, porque nos queda poquito tiempo. Nos queda poquito tiempo, menos de 9 minutos nos queda. Hay otro tema que, sí, debe ser de preocupación de todos. Bueno, dicen que ya tienen todo asegurado para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cajamarca, PETAR. Perfecto, es un proyecto que se espera desde hace muchísimos años. Yo ya peino canas ahora, y cuando todavía no tenía canas y tenía más pelo, ya se hablaba de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para Cajamarca. O sea, de eso hace muchísimos años. Y precisamente hablábamos de ese tema acá mismo en Turbo Mix, en Telenoticias, si más no me equivoco. Teníamos un programa con la... fallecida Aleida Dávila, que en paz descanse. Ya hablábamos en esos años, eso es en la gestión del señor Ramiro Bardales, que tampoco ya está con nosotros, que también descanse en paz, ¿no? Entonces falta que me muera yo, imagínense. ¿Y cuántos ya se han ido y la planta de tratamiento de aguas residuales aún no se construye para Cajamarca? Esta gestión asegura que ya tiene asegurado el presupuesto. Entonces ahora tienen que comenzar a trabajar el proyecto, socializarlo, para que no haya inconvenientes. Pero resulta que el alcalde del distrito de Yacanora, cuya identidad desconozco, no sé cómo se llama el señor, pero su distrito es un desastre, ¿no? Su distrito está abandonado, eso es lo que nos dicen sus propios vecinos. Pero en lo que sí es un capazote este señor es en oponerse, porque el terreno de las Arenitas está en la zona de este distrito. Ahora, el alcalde no es el dueño del distrito, ¿no? El alcalde tiene el encargo de administrar el distrito y permitir que obras tan importantes como la planta de tratamiento de aguas residuales se construya. Pero ahí, junto con algunos otros personajes, o personajillos, como ustedes quieran decirlo, están formando un frente para oponerse a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Que es una locura, por supuesto. Oponerse a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales ahora, cuando la tecnología permite que haya en el mundo, hay plantas de tratamiento que funcionan en urbanizaciones, que funcionan en complejos, conjuntos habitacionales. Hay tanta tecnología que las plantas de tratamiento están de vecinos en las urbanizaciones, porque no contaminan, porque no generan ningún tipo de afectación. Lo que sí genera afectación es que todas las excretas de Cajamarca ahorita mismo se estén descargando al río. Eso sí genera contaminación para aquellos que se oponen a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, que es una locura. En Bambamarca, en Chota, en Baños del Inca, ahí el Club de los Pitucos, que paró la planta de tratamiento de aguas residuales de Baños del Inca, ¿no? Eso es una locura. O sea, permitir que toda la caca de Cajamarca siga yendo al río, ¿no? Eso es una locura. Y no construir una planta de tratamiento de aguas residuales.
Entonces, aquí el señor decano del Colegio de Ingenieros, el señor Miranda, ¿no?, hace un llamado para que los colegios se unan para la construcción, para que puedan viabilizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Escuchemos lo que tiene que decir y seguimos comentando. El ANA ayer ha informado que el principal factor de contaminación del agua en Cajamarca son los desagües y las aguas residuales. Sin embargo, hay gente que se opone todavía a las plantas de tratamiento. ¿Qué le diría a usted? Yo le digo a esa población? Lo siguiente, mire, la gente que se opone o que tiene temor a una planta de tratamiento es porque realmente no está bien informada. Yo no digo que desconozca, sino que yo lo que le solicito es que se informe más. Mire, en todas las ciudades, ni siquiera debemos irnos a Europa, ni a Estados Unidos, porque eso es normal. Acá nomás en Lima, la planta más grande de Sudamérica está ubicada en Lima. Se llama Taboada, está entre el límite de Lima y Callao. La planta de tratamiento del San Miguel, con esa planta se riega las aguas, perdón, las áreas verdes, y está dentro del distrito de San Miguel. La planta de tratamiento de La Chira está en el límite entre Chorrillos y Barranco, y prácticamente está dentro de la ciudad, porque la tecnología ahora ha avanzado, ya no hay olores, ya no hay como lo que ocurría en las lagunas de oxidación, porque es un proceso anaeróbico. Pero una planta es un complejo, así como una planta de agua, hay un complejo de reactores biológicos que tratan todos los malos olores, lo comprimen, lo reducen y son debidamente desinfectadas las aguas residuales. ¿Cuál es la reflexión como decano del Colegio de Ingenieros que a estas alturas, por ejemplo, 6 distritos de la provincia no tengan planta de tratamiento? Mire, no solamente los 6 distritos, todos los distritos no tienen, de las 13 provincias, ninguna provincia de la región Cajamarca tiene. Yo diría que aquí tiene que plantearse una política pública a nivel del gobierno nacional. Salvemos los ríos, las quebradas y sobre todo el mar. Y lo mismo ocurre en el caso de la costa, de Tumbes a Tacna, todas las ciudades, las grandes ciudades, directamente evacuan las aguas residuales al mar. Por eso que nuestro mar está contaminado. Eso tendría que tomarse como una cuestión, digamos, urgente. En el caso de Cajamarca, como lo vengo promoviendo en el año 98, sí es más delicado, porque si contamos un solo segundo, ya llegaron 255 litros de materia fecal, sin ningún tratamiento, al río Mascón, y con esa materia fecal disuelta en agua, están regando los campos de cultivo. Y también los agricultores de la parte del valle rompen los buzones para que con esa materia fecal reguen sus campos de pastos, y las ubres de las vacas están directamente en exposición con esa materia fecal. Esa es nuestra gran preocupación, estimados amigos, que el Colegio de Ingenieros y el Consejo Regional de Decanos se viene pronunciándose y promoviendo en todo evento y todo foro académico. Y lo que le hemos dicho es de que ese tema debe ser tratado desde el punto de vista técnico. Por ello que no queremos contaminar ni tampoco vincular con ninguna cuestión o posición política. Nosotros en los foros y en los diferentes eventos que veníamos promoviendo esta tecnología y sobre todo esta propuesta técnica, le decimos, solamente estamos proponiendo propuestas técnicas que respondan al cierre de brechas, que respondan a la realidad y sobre todo con la base de datos que lo hemos tenido de una manera científica y rigurosa por más de 20 años. ¿Cuál sería la modalidad más adecuada para poder llegar a la población y hacerles entender que la planta de tratamiento es urgente? Lo que venimos haciendo, yo estaba hace 3 semanas en Yanamarca, para exponerlas a los vecinos, porque el temor que se tiene cuando uno tiene temor a algo es porque no conoce. Entonces, pero si se conociese, incluso les hemos dicho, les hemos propuesto a la municipalidad que si podíamos hacer una pasantía para ver esas plantas por cómo funcionan en Lima. Aquí hay una en Cajabamba, pero solamente tiene un sistema de tratamiento secundario. Lo que estamos proponiendo para Cajamarca es 3 sistemas de tratamiento, es mucho más eficiente. Entonces, viendo in situ, conociendo y sobre todo percibiéndolo, es una tecnología que nosotros estamos proponiendo, yo creo que la gente se va a convencer y no va a tener ese temor de que se va a instalar una laguna de oxidación que mañana más tarde va a generar. Muy bien. Gracias, señorita Yadira, por las imágenes. Escuchábamos ahí al señor Miranda, ¿no? Ojalá que podamos conversar con él para que nos cuente, además, como especialista, como decano del Colegio de Ingenieros, y ahora que se despacha muy bien hablando de estos proyectos, en qué situación se encuentra, ¿no?, en qué estadio se encuentra este proyecto. Yo tengo entendido que el manejo lo tiene Proinversión y el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, ¿no? Son los dos entes que han, digamos, sí, le están dando, no sé si prioridad, pero por lo menos no están poniendo dentro de sus planes, vamos a decirlo así, ¿no? Proinversión y el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. La municipalidad no tiene mucho ahí, más que
apoyar para que en donde se vaya a ejecutar este proyecto se pueda construir, se pueda conversar con la población. Pero tampoco es que esté asegurado su presupuesto, ¿eh? Entonces también nos están vendiendo humo por ahí. En fin, eso es cuando ofreces 1,000 millones, pues, y ya no tienes, ¿ah? Quieres agarrar de todos lados, pues. Muy bien, así llegamos al punto fin, así le ponemos punto final al programa de esta noche, de martes 4 de junio del 2024. Yo regreso el día de mañana y no se olvide de vernos a las 5:30 de la tarde en Turbo Noticias Digital, un producto de la multiplataforma del grupo Turbomix. Hasta mañana.